vez que Dios envió al profeta Elías, tu mensaje liberó el ambiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo hoy más no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo año, comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio sepulcro.
del plan de redención. Muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a este glorioso compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíen esta tarde la lectura. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor Dios Todopoderoso, nos sometemos con mucha humildad, con mucho interés y ahínco, Señor, con mucha fe, sabiendo de que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, Padre amado. En esta tarde, Señor Dios Todopoderoso, queremos tener un compañerismo contigo, Padre, eso es a través de tu Santo Espíritu, que es tu palabra. En este último tiempo fue revelado una palabra que estaba revelada en misterio, Señor, y tú le enviaste al séptimo ángel para ello, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas, oh Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos comernos del libro con el fin de aprovechar en este tiempo, Señor, y también manifestar tu palabra y cumplir tu promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre, muchas gracias por ese privilegio, Señor. Gracias a los hermanos también y hermanas que también estarán en la cena, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, para que esta lectura esta tarde sea comprensible y poder entender qué quieres hablar con nosotros o para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, en esta tarde sabiduría y entendimiento para comprender y entender de tu promesa de este último tiempo, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Paradoja
Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 10 de diciembre del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 78 y vamos a regresar para formar el cuadro en el 77. Dice: algunas personas, los artistas, tratan de dibujar a Sansón con hombros que él no podría haber entrado a este tabernáculo. Bueno, ese no hubiera sido un misterio. El hombre de ese tamaño, Sansón, era tan solo una cosa pequeñita, pero el espíritu del Señor es lo que era grande. ¿Ven? Él toma él, es deshonrar la escritura el decir que él era un hombre de ese tamaño. Dios siempre toma las cosas necias e ignorantes, así como qué hacer su obra. ¿Ven ustedes? Él toma algo que no es nada. 78. Así que este hombrecito estaba parado allí y de repente aquí vienen estos filisteos y lo rodearon para matarlo. Y él tomó la quijada de una mula que estaba allí tirada por un tiempo, la de un asnito, recogió la quijada de esa mula. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y ahí hubo una paradoja. ¿Cómo él golpeó con la quijada de una mula, atravesando ese casco de media pulgada de grueso, 13 milímetros de grueso, en la parte de arriba de la cabeza, con la quijada de una mula? Pues esa quijada vieja y seca tirada allí, al primer golpe que él hubiera dado, se hubiera reventado en mil pedazos en la parte de arriba de uno de esos cascos o esos grandes escudos. Cuando mil se abalanzaron contra él y él mató a golpes a cada uno de ellos. ¡Paradoja! Eso fue como cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, o si tan solo pudiéramos ser quijadas de la mano de Dios, habría otros paradoja. Sí, lo fue. 79. Fue una paradoja cuando Jesús, nuestro Señor, tomó cinco bollos y dos pececitos y los partió y alimentó a 5.000. Y recogieron canastas llenas de sobrantes, pequeños montones que algunos de ellos no. Ellos ponían 4 o 5 peces de ahí, aquí en esta mesa, y 4 o 5 panes. Y luego iban acá y ponían 4 o 5 panes. Y algunos de ellos ni siquiera pudieron comérselo todo, simplemente los dejaron allí, así que los recogieron canastas llenas de ellos. ¡Oh, ven! ¿Cómo lo hizo él? Es increíble que un hombre pudiera tomar 5 bollos y 2 pececitos y alimentar a 5.000 y recoger 7 canastas llenas sobrantes. Es increíble, pero él lo hizo porque era Dios. Era una paradoja. Es increíble, pero él lo hizo. 80. Era increíble y nunca antes o después en un mar tormentoso y las olas tan altas al grado que estaban hundiendo el barco, cuando un hombre vino caminando a través de esas olas, yo puedo ver a cada vez las enormes olas blancas viniendo alrededor de él, simplemente reventarse y caer hacia el fondo. Y él siguió adelante, así como si él estuviera en un pedazo de concreto, caminando sobre el mar en tiempo de tormenta. Que la ciencia explique eso. ¿Qué lo sostuvo a él allí arriba? ¿Qué lo mantuvo a él sobre ese mar cuando esa media milla de profundidad allí? Cuando esas grandes olas, muchas veces más grandes que este tabernáculo golpeando, pues llenó el pequeño bote y lo inundó. Estaba mojado por dentro y por fuera y se estaba hundiendo. Los mástiles se habían roto y habían desaparecido los remos y todas las esperanzas del ser salvados habían desaparecido. Y aquí viene alguien caminando sobre el agua. Una paradoja. Seguro, increíble, no puede ser explicado, pero él lo hizo. Oh, sí, él lo hizo, vino caminando sobre el agua. Es increíble que este mismo, oh Dios, yo espero que esto llegue a casa. 81. Increíble. Una verdadera paradoja que este mismo Jesús de Nazaret escogiera a un montón de pescadores ignorantes para su iglesia en vez de los bien entrenados sacerdotes y denominaciones de aquel día. Como un Dios que tenía toda la sabiduría, que podía caminar sobre las aguas, que podía convertir el agua en vino, que podía tomar 5 bollos y alimentar a 5.000 personas y recoger 7 canastas llenas que sobraron.
como ese mismo, el Dios que está allá en la eternidad, que es tan resplandeciente al grado que el sol esconde su rostro de él, la mismísima fuente de sabiduría y pureza y de entendimiento y conocimiento, supremo de los supremos. Y él llegó a un punto donde una gran organización de iglesias se habían reunido todos y habían entrenado a todos sus hombres. Y él fue allá y recogió a un montón de pescadores sucios y hediondos que ni siquiera podían escribir su propio nombre. Y escogió a ese tipo de hombres para poner a la iglesia en orden como novia suya. Es una cosa extraña, ¿no es así? Pareciera que por lo menos él hubiera tomado a alguien que estuviera entrenado. Él es el entrenador. Él es el que lo hace. Extraño que él lo haya hecho. En vez de tomar hombres de iglesia, él tomó pescadores para hacerlo. Muy raro, pero de esa manera él lo hace. Es verdad. Párrafo 82. Es una verdadera paradoja. Cuando Dios tomó a un montón de ignorantes, como los llamaríamos hoy en día santos rodadores, pobres, de los bienes de este mundo, y derramó el Espíritu Santo sobre ellos en el aposento alto, en vez de derramarlo sobre el concilio del Sanedrín, donde todos los teólogos se sentaban, donde estaban todos los grandes hombres, donde estaba la cabeza de todas las iglesias, donde estaban los que habían estudiado en las Escrituras y habían hecho una gran escuela, bien entrenados y esperando al Mesías venidero y sabiendo que ellos serían los que saldrían y se encontrarían con él y dirían: Mesías, tú descendiste como si fueran las alas de un aeroplano. Tú descendiste de aquí en los escalones del templo. Te hemos visto descender del cielo, de los corredores dorados del cielo. Ahora todos estamos entrenados y listos para ponernos a trabajar. Tenemos nuestra educación, tenemos nuestra licenciatura en letras, tenemos nuestro PhD, LLD y todo esto. Todos estamos entrenados. Aquí estamos de pie, 10.000. Estamos listos para ti. Ven, estamos esperando, llamando. Ven. 83. Pero en vez de eso, él desciende y toma a un montón de gente que casi no distinguía la mano derecha de la izquierda. Eso es correcto. Y los puso en el aposento alto y derramó su espíritu, oh Dios, sobre un montón de gente como esa. En vez de tomar el concilio del Sanedrín, él tomó pescadores. No es extraño que él no usó las educaciones de ellos. Le agradó a Dios. Parece agradarles a Dios hacer a su iglesia, a su propia iglesia, una paradoja. La misma cosa que él está haciendo ahora mismo, haciendo una paradoja de su iglesia, pasando por alto toda la gran pompa y toda esta casi llena que es así llamada iglesia. Y él, cualquiera al que él puede tomar en su mano, les abrirá los ojos y verán qué es verdad. Y lo someterán a prueba con la palabra de Dios en el tiempo en que estamos viviendo y los coloca en el cuerpo. Una paradoja. Dios escoge a tales. Él hace a su iglesia una paradoja. Gente rara, gente extraña. 84. Todos estos allá arriba en el aposento alto salieron allí hablando en otra lengua, tambaleándose como gente ebria, tambaleándose y comportándose así. Mujeres, su propia madre y todos ellos en el aposento alto salieron allí hablando atropelladamente, algo que nadie podía entender lo que estaban haciendo al principio. Lenguas repartidas se asentaron sobre ellas. Repartidas quiere decir divididas. Nadie entendía lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban hablando atropelladamente allí y actuando como que estaban ebrios. Y allí estaba un montón de gente que estaba entrenada, eruditos del Evangelio, teólogos, pero Dios escogió, Dios, tomarlos y dejarlos quedarse en su ignorancia, con sus elevadas inteligencias y educaciones, y vino acá y tomó a este montón de hombres que no sabían su abecedario, y derramó su espíritu sobre ellos. Hizo una paradoja de ellos. Sí, Dios hace eso. Él hace eso para su propio propósito. Él hace a su iglesia una paradoja. Yo creo en ellos. Yo lo creo. 85. Bien, lo sabe. Dios, yo creo la palabra. Sea la palabra de todo hombre mentira y esta la verdad. Lo que esta palabra dice que se haga. Hagámosla de la manera que esta palabra dice que lo hagamos. No importa cuán extraño parezca y cuán raros ustedes lleguen a ser o cualquier cosa por el estilo, quédense con la palabra. Si son llamados de anticuados, si son llamados de esto, aquello o lo otro, a ustedes, ¿qué les importa de todas maneras? ¿Qué
quédense con esta palabra. Esto es la verdad. No acepten lo que alguien más dice, acepten lo que la palabra dice. Amén, gloria a Dios. Párrafo 86. Aquí hace algún tiempo un ministro amigo, yo acabo de oír esto ser contado, yo lo creo. Una tarde caliente allá en Georgia, él estaba visitando a un farmacéutico. El anciano farmacéutico era un buen hermano cristiano, lleno del Espíritu de Dios, y él dijo: entra y siéntate y tomemos una Coca-Cola. Ellos estaban sentados allí tomándose su Coca-Cola. Él dijo: te quiero decir algo y quizás no creas esto. Pues escuchémoslo primero, dijo el ministro. Él dijo: yo siempre he tratado de hacer lo mejor que pueda para Dios. Él era un diácono en una iglesia. Él dijo: siempre he tratado de vivir fiel a mi llamamiento y hacer aquello que era correcto. Él dijo: nunca he engañado a nadie, siempre he testificado para mi Señor donde quiera que podía. Y dijo: yo he, a mis medicamentos de aquí, dijo, yo he tratado de tener en existencia la clase más alta que pudiera comprarse. Nunca le he cobrado a nadie de más, yo he tratado de hacer todo lo que era correcto, que sabía hacer, para servir al Señor. Él dijo: te voy a contar qué sucedió. Párrafo 87, por último. Dijo: mi hijo, el cual está estudiando para ser un farmacéutico, también para imitarme, él estaba en el frente del edificio allí un día, y dijo, era durante el tiempo de la depresión. Dijo, una pequeña señora entró por la puerta y dijo, uno podía ver cuál era el problema de ella, y ella iba a ser madre, y su esposo, y ambos vestidos pobremente. Dijo, ellos le dieron la receta a mi hijo y dijo para que la surtiera porque la mujer estaba en necesidad de esta cierta cosa que el doctor había recetado para ella. Y dijo, él dijo, esto será tanto, tal y tal. Cuando él que iba a ser padre, preguntó, ¿cuánto va a ser? Y tal y tal. Él dijo, señor, no podré hacer que la receta sea cumplida o surtida, dijo él, debido a que no tengo dinero. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Paradoja, predicado este servicio en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de diciembre del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 88 al 97. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, paradoja. Párrafo 88. Pues él dijo, mi hijo dijo, vaya por la calle allí solo media cuadra o una cuadra y dé vuelta a la izquierda y usted verá dónde está el lugar donde tienen beneficencia. Y usted vaya allí al condado y quizás ellos le den el dinero para hacer o una orden de que ellos van a pagar por esta receta. Porque la señora tiene que tener la medicina inmediatamente. Y dijo, él salió del lugar, se puso en marcha y dijo que él oyó a su hijo y algo dijo, oh no. No hagas eso. Dijo, esa mujer necesita eso. Dijo, dio la casualidad que él pensó. Esa larga fila de gente que hay allá, es duro para un hombre sano pararse en la línea, mucho más para una madre en esa condición. Dijo, le dije a mi hijo, ve, llámalos, diles que regresen. Él dijo, y yo me precipité a la puerta y dije, regresen, regresen. Ellos regresaron. Y le dije a mi hijo, surte eso, no se le va a cobrar. 89. Y dijo, mi hijo me dio la receta. Y yo fui e hice que fuera surtida. Y la surtí lo mejor que pude. Y la saqué para dársela a la señora. Y decirle que no se le iba a cobrar por esto. Eso estaba bien, porque ella estaba en mucha necesidad de ella y yo me las arreglaría sin él. Así que el dinero por ella. Así que dijo,
Yo simplemente comencé a poner la medicina en su mano y cuando lo hice, miré la mano. Estaba cicatrizada. Dijo, miré hacia arriba y yo la estaba poniendo en la mano de Jesús. Dijo, aprendí entonces que las escrituras, lo que significaba, en cuanto lo hicisteis a los más pequeños de estos, mis pequeños, dijo, ¿cree usted eso? Me dijo este hombre, pues seguro, yo creo eso. Fue una paradoja increíble, pero es verdad. 90. ¿Qué del gran San Martín de Tours, Francia? Cuando él, siendo un soldado, una noche viniendo por una calle fría y oscura, y había un, en esta fría y oscura calle, estaba un vagabundo, acostado en la calle, congelándose. Su sangre estaba congelándose en sus venas, y Martín todavía no era un cristiano. Y cualquiera que ha leído la historia de la Biblia sabe de San Martín. El historiador, el otro día que estaba tratando de conseguir su tarjeta, ese es el que yo escogí para la tercera edad de la iglesia, a San Martín, porque él tenía señales que le seguían. Y San Martín bajó la mirada antes. Él era un soldado, y allí estaba este anciano acostado en la calle, congelándose. Y él miró, y él tenía un abrigo. Sin el abrigo, él se congelaría. Él cogió su cuchillo y cortó el abrigo por la mitad y envolvió al vagabundo en él. Se puso la otra mitad alrededor y siguió caminando. 91. Esa noche, cuando entró en su cuarto y se había sentado, él oyó a alguien entrar al cuarto. Él miró. Aquí venía Jesús, envuelto en ese pedazo de abrigo. Ese fue su llamamiento al ministerio. Él llegó a ser un santo. Él habló en lenguas. Su escuela estaba entrenada. Él entrenó a su gente de acuerdo con la palabra de Dios. A él no le importaba lo que la primera iglesia de Roma o alguno de ellos dijeran. Él se quedó exactamente con la palabra de Dios. Él les enseñó, hablando en lenguas y poniendo las manos sobre los enfermos. Ellos resucitaron a los muertos, echaron fuera demonios. Un hombre, su amigo, había sido matado, y él fue y puso su cuerpo sobre él. Preguntó si él podía verlo unos minutos. Él y su amigo salieron caminando juntos. ¿Por qué? Fue una paradoja. Seguro, Dios lo hizo. 92. Yo creo en paradojas. Sí, señor. Yo creo en ellas con todo mi corazón. Fue una paradoja cuando todos los hombres inteligentes que había en el mundo y Dios puso la llave para el reino en las manos del que era considerado, sin letras y del vulgo. Eso es correcto. Uno de los hombres más inteligentes en el mundo en aquel día era Caifás, el sumo sacerdote. Otros eran los emperadores y los reyes y los grandes hombres de la tierra, como presidentes y demás. Todos estos grandes hombres. ¿Y cuál es la cosa más importante en el mundo? Es la iglesia de Dios. Dios hizo la tierra. Él la hizo con un propósito, el de sacar una iglesia de ella, una novia. Amén. Y ese es el trabajo más importante en el mundo. 93. Y los hombres más inteligentes que él tenía eran emperadores y reyes, y potentados y monarcas, sumos sacerdotes y hombres de iglesia. Él podía haber tomado a cualquiera de esos. Pero fue una paradoja cuando él llamó a un hombre que ni siquiera podía firmar su propio nombre y dijo, a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra, yo lo ataré en los cielos. Lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en los cielos. Oigan,
acabo de pensar en eso con respecto a esa visión. Lo que desatares o atares, lo que atares en la tierra, yo lo ataré en los cielos. Lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en los cielos. Sí, él dio eso no a un sumo sacerdote instruido, Caifás, sino a un ignorante pescador. Verdaderamente una paradoja. 94. Vemos a Pablo, un pequeño judío con nariz de gancho, en camino, arrogante, yendo a atar a aquella gente que hacía ese ruido y gritando y cosas, echándolos en la cárcel, haciendo estragos en la iglesia. Apedreó a Esteban, fue testigo de ello y sostuvo sus túnicas. Él era un terror. ¿Cómo podría Dios escoger alguna vez a un hombre como ese? Y miren, los obispos, todos los apóstoles, ellos dijeron, haremos una elección, alguien que tome el lugar de Judas. ¿Y a quién escogieron? Escogieron a Matías. Matías, yo creo que se llama Matías, sí, Matías. Ellos lo escogieron a él al echar suertes. Y ni una sola cosa hizo él en alguna vez. Él parecía ser un hombre justo. Y Dios escogió al hombre más malgeniado y malo que había en la tierra para tomar su lugar. Paradoja. Eso es lo que Dios hace. Paradoja. 95. Fue una paradoja cuando este judío impío, altivo, malgeniado, malo y despreciable iba en camino un día a una ciudad a atar a los cristianos y a ponerlos en la cárcel. Y cuando de repente él fue derribado y cuando él levantó los ojos, allí estaba esa columna de fuego y una voz saliendo diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era una paradoja cuando él la podía ver, cuando él lo podía ver y los demás no la podían ver. ¿Ven? Alguien dijo, oh, yo nunca veo eso. No hay tal cosa allí. Sí, uno no lo ve. Eso está errado. Repito, oh, yo nunca veo eso. No hay tal cosa allí. Sí, si uno no lo ve, eso está errado. Acerca de esto hoy en día dicen esto. Yo no creo semejante cosa. No. Seguro que no, ciertamente que no, pero hay allí, aquellos allí que sí lo ven, seguro. Si no pueden, están ciegos, no pueden verlo. 96. Un hombre me dijo hace algún tiempo, fue hace varios años, dijo, ahora, si lo estoy estorbando, él dijo, ahora, Pablo dejó ciego a un hombre. Dijo, si yo soy del diablo, dijo, déjenme ciego. Yo dije, eso no necesariamente se tiene que hacer. Usted ya está ciego, ¿ve? Usted ya está ciego. Usted tiene la peor clase de ceguera, ¿ve? Yo dije, Ana, en el templo, podía ver más lejos de lo que usted puede ver. Y ella estaba ciega físicamente. Él estaba ciego espiritualmente, seguro. Era una paradoja. 97. Fue una paradoja cuando Dios hizo la así llamada herejía. Todo este ruido y gritería y alabando a Dios y hablando en lenguas y gente que es despreciada y rechazada y llamados idiotas y herejes. Es una paradoja cuando Dios, el gran Padre de todos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que escogió a un montón de herejes para traer salvación a su iglesia, en vez del bien entrenado sistema eclesiástico y teológico. Es una paradoja. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje paradoja, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 10 de diciembre del año 1961. Continuamos, hermana Edith. Dios le bendiga. Párrafos 98 al 107. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje paradoja. Párrafo 98. No hace mucho yo estaba en una ciudad en Washington, o creo que era Oregón, y hubo una reportera que vino, dos pequeñas reporteras, tenían cigarrillos en su mano. Ellas llegaron, ellas iban a escribir un artículo sobre mí, y seguro, muy bien, ustedes saben, y ellas continuaban diciendo esta cosa y otra cosa. Y él dijo, ¿y es usted un santo rodador? Yo dije, no. Yo dije, yo nunca he rodado, pero dije yo creo que si él me dijera que rodara, lo haría. Así que seguí adelante hablando así, ustedes saben. Y ella le decía, hacía ruidos de desaprobación que hizo con la boca. Y ella dijo, oh, continuando. Yo dije, solo permítame decirle algo, jovencita. Usted escriba cualquier cosa que quiera. Usted es católica. Ella dijo, eso es correcto. Dijo, ¿cómo supo que yo era católica? Yo dije, pues exactamente de la misma manera que sé esas otras cosas en la plataforma, ¿ve? Yo dije, usted es católica y usted siga adelante y escríbalo. Pero le estoy advirtiendo ahora mismo, en 30 días a partir de ahora, usted escríbalo. Y usted estará tirada al lado de una carretera, con su garganta cortada por el vidrio de su propio carro, clamando por misericordia. Y usted pensará en mí muchas veces. Ella dijo, ¿no es usted irlandés? Sí. ¿Era católica su familia? Yo dije, quizás antes de mí. Dijo, ¿qué pensaría su madre de tal cosa acerca de que usted actúe de la manera 99. Yo dije, la bauticé en el nombre de Jesucristo. Ella recibió el Espíritu Santo. Ajá, sí. Y yo dije, ahora, si usted desea irse de esa manera, entonces yo tomaré nota de su nombre y usted tome nota de mi nombre. Entonces, si no es así, entonces después de 30 días, usted escríbalo en un artículo en el periódico, que yo soy un falso profeta. Ahora siga usted adelante y escríbalo. Ella dijo, pues me desagradaría pensar cuando yo llegara al cielo que un montón de ignorantes, como los que están allá en esa reunión, estaría gobernando el cielo. Yo dije, usted no tendrá muchos problemas. Yo dije, no piense que él dijo, yo no quiero. Si usted, a menos que usted cambie de parecer y su manera de ser, usted no va a estar allá de todas maneras, ¿ve? Yo dije, porque ellos van a estar allá. Dios ha escogido eso. Sí. Es una paradoja que Dios ha tomado lo necio, ¿ven? Esas cosas. Dios escogió traer salvación al mundo a través de semejante grupo. Una paradoja. Completamente diferente de sus altamente entrenados y pulidos eruditos y teólogos y cosas. Dios simplemente pasa de largo eso. Toma a algún pequeño ignorante y lo levanta y pone su mensaje en él, como él lo hizo con Juan, algunos del resto de ellos, Pedro y demás. Los envió y predicaron el evangelio y trayendo a su iglesia. Y los salva y los trae de nuevo a la tierra. Y eso es todo, ¿ven? Y simplemente dejó ir todas estas grandes y pulidas cosas. Oh, hermanos, ciertamente es algo grande. Yo siento uno. Dios, cuando Dios escogió a los ignorantes e incultos, en vez de los educados y eruditos, como su novia, ¿podrían ustedes imaginarse que un hombre escogiendo a su novia tomaría un hombre con los más altos poderes supremos? Yo tengo una cosita aquí que quería decir, pero no voy a tener tiempo de decirlo, acerca de una pequeña parábola que vi en una ocasión, pero no podré decirlo. Lo tenía anotado aquí, pero no tengo tiempo para ello. Pero Dios escogió a su novia entre un montón de gente como esa.
Ahora, si alguien dice que eso no es así, entonces ustedes no creen su Biblia. Eso es exactamente correcto. Lean su Biblia. Eso es exactamente lo que es. 102. Fue una verdadera paradoja cuando Dios escogió la locura de la predicación inspirada en vez de la altamente pulida teología. Un hombre que no sabe apenas usa hit, high, toe, fit, carry. El hermano Branham ilustró usando modismos americanos y palabras mal pronunciadas. Todas las palabras semejantes a esas. Y dice toda clase de cosas fuera de su gramática y sin gramática. Y todo lo demás por el estilo. Y Dios escogió eso en vez de tomar a los grandes y pulidos eruditos que realmente pueden pronunciar las palabras y decirlas como es debido. Pero agradó a Dios tomar la locura de la predicación inspirada. Algún pequeño mozo de labranza que no conoce su abecedario. Y toma a ese hombre y gana almas con él. Cuando engañadores, todos pulidos, simplemente guiando. El ciego guiando al ciego. Una verdadera paradoja. La palabra está tan llena de ello. Muchos contextos aquí o textos que tengo que saltarme. 103. Es verdad que la gran iglesia brilla y reluce con teología pulida, mientras el reino resplandece con humildad. Los pobres y humildes. El evangelio no brilla, resplandece. El oro falso brilla, el oro verdadero resplandece. Hay una diferencia entre un resplandor y un brillo. Sabemos eso. Mientras la gran iglesia reluce y brilla con eruditos altamente pulidos, magníficas bancas, crucifijos por toda la pared y las más altas y magníficas estructuras y edificios y grandes cosas de gran altura, todo así, el pequeño reino allá en algún callejoncito, como aquí, en alguna parte, está resplandeciendo con la gloria de Dios, llena con los humildes de corazón. ¿Ven? Dios obrando en ellos, sanando a los enfermos y resucitando a los muertos y echando fuera demonios y así por el estilo, simplemente dejando que ellos pasen de largo. 104. Hubo un gran misterial. No olviden esto. Hubo una gran reunión ministerial. Aquí hace algún tiempo, en una cierta ciudad, donde algunas personas de aquí estuvieron en la reunión y ellos tenían a cierto hombre que iba a, él era un teólogo, él tenía el mensaje para el día, para la gente, y él había estudiado por 2 o 3 semanas sobre ello. Eso estaba bien. Y cuando él subió a la plataforma, sin una sola arruga en su ropa, con las cosas más finas puestas, ustedes saben. Subió allí, sacó su pecho y dispuso todo su material para su mensaje. Y él verdaderamente predicó un mensaje de una hora que no podía ser tocado intelectualmente. Cómo sacó él su pecho y tomó el nombre de LL, doctor fulano de tal, de una cierta escuela grande, que era tan altamente pulido y erudito, al grado que él le trajo tal obra maestra a la gente, de psicología y cosas. Dijeron, fue maravilloso. Pero los cristianos sensatos allí, exactamente como el concilio de Nicea, como constrictó el espíritu, o era una obra maestra, seguro, sí señor. Tenía todo el refinamiento en ella que pudiera haber, pero la verdadera gente llena con el espíritu solo, simplemente no iba. No había espíritu allí para respaldarlo. 105. Así que cuando él bajó, él tenía su cabeza agachada. Él vio que no fue acogido bien. Él era de otra escuela y él estaba con gente pentecostal. Así que cuando él bajó de la plataforma, sus plumas estaban caídas. Comenzó a caminar por allí, por todas sus cosas bajo su brazo, así caminando a través de la congregación. Había un sabio y santo anciano sentado en el lado derecho. Se acercó a otro hombre y dijo, si él hubiera subido de la manera que bajó, él hubiera bajado de la manera que subió. Eso es, si él hubiera subido humilde, él probablemente hubiera bajado lleno con la gloria. Si él hubiera subido de la manera que bajó, él hubiera bajado de la manera que subió. Eso es correcto. Una paradoja.
106. Escuchen, para terminar ahora, solo por un momento antes de la línea de oración, quiero decir otra palabra, como dos, sobre paradoja. Las visiones de los profetas de la antigüedad todavía son una paradoja. Son sin par. ¿Quién puede decir que un hombre hace 4.000 años pudo hablar de los carruajes sin caballo rodando por las calles? Los profetas del Antiguo Testamento, ¿cómo podían prever cosas y predecirlas? Levantados por el poder de Dios, que las vieron muy allá en los años por venir y lo predijeron con la precisión de perfección. Expliquen, es una paradoja, siento seguir. Otra, quiero darles una pequeña insignificante, pero mi conversión fue una paradoja. Yo digo esto con amor y respeto. Mis padres han partido. Toda la familia de mi mamá eran pecadores, tramperos, cazadores y gente de la montaña. Toda la familia de mi papá son borrachos, contrabandistas de licores, jugadores, pistoleros, matándose el uno al otro. Casi todos murieron con sus zapatos puestos. No había ni una pizca de religión, de ninguna manera, en nosotros. ¿Y cómo hizo Dios? ¿Qué fue eso que entró en esa vieja cabaña de troncos allá arriba aquella mañana que ustedes ven pintada allí en esa pared? ¿Qué? Es completamente diferente. Si ustedes ponen un grano de trigo en la tierra, producirá un grano de trigo. Ustedes ponen maíz en la tierra, producirá maíz. Ustedes ponen un cadillo en la tierra, producirá un cadillo. Pero esta es una paradoja. Todos ustedes pueden decir la misma cosa de ustedes mismos. Todos podemos pensar en una paradoja de lo que sucedió. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este mensaje paradoja predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 10 de diciembre del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 108. Dice, aquí está otra paradoja. ¿Cómo puedo yo, después de predicar casi 30 años, pudiera todavía temer ese pensamiento de ir allá? ¿Cómo pudiera ser, después de haber estado predicando desde que yo era un muchachito, y ahora aquí un hombre de 52 años, y luego pensar en temer? Yo sabía que era salvo, pero estaba temeroso del pensamiento. Pero el amor de Dios, una mañana, descendió en mi cuarto. Me levantó y me llevó a un lugar donde estaban los redimidos. Realmente una paradoja. 109. Quiero preguntarles algo. Yo quizás corte esto aquí. Ahora quiero preguntarles algo. Díganme, ¿qué es eso que está en mi fotografía allí? ¿De dónde vino? ¿Para qué está ahí? Aquí. La ciencia no puede negarlo. ¿Qué es lo que está en la reunión que se para allí y que escudriña a fondo a la gente y les dice, allá atrás lo que usted hizo, usted está aquí con este propósito, está usted aquí por eso? Es increíble para la mente científica. 110. Ahora nosotros conocemos la telepatía. La telepatía es decir algo como que ustedes están diciendo algo y yo puedo decir la misma cosa. Ven, estoy leyendo sus mentes, está sucediendo en ese momento. Pero cuando ustedes ven que dice cosas que van a suceder muy allá, eso deja en paz a la telepatía. Es increíble que Dios, en estos últimos días, como Él prometió que Él lo haría, hiciera semejante cosa, pero es verdad, es una paradoja. El mismo Dios que siempre tuvo paradojas y los mostró, Él es el mismo Dios hoy en día, porque Él cumple su palabra. La ciencia no puede negarlo. Allí está en la cámara mecánica. Es una paradoja. Dios. 111. ¿Qué es? En Éxodo, el capítulo 13, leemos que Dios le dio a los hijos de Israel, lo cual era un tipo de la iglesia hoy en día. A medida viajaban naturalmente, estamos viajando en el espíritu. El próximo domingo vamos a tomar eso. Ahora recuerden, todo es sobre eso. Ven,
Ahora, ¿cómo es que donde ellos iban en la tierra, materialmente, así, y Dios estaba con ellos? La iglesia está sentada en Cristo, en lugares celestiales, en las esferas espirituales, yendo con todos los dominios bajo nuestros pies. Aleluya. Sí, Señor. Y ellos tenían una columna de fuego, una luz que ellos seguían. A donde quiera que esta luz iba, ellos seguían esa luz. Millares de años han pasado, centenares y centenares de años han pasado y todavía está viva. Una paradoja. El mismo ayer, cumpliendo la misma, la escritura está aquí como testigo, no a causa de nosotros, sino debido a que Dios lo prometió, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fue aquel que Moisés tuvo las riquezas de Cristo, o el vituperio de Cristo por mayores riquezas que los tesoros de Egipto. ¿Y qué era el Cristo que fue delante de él? Una luz, una columna de fuego. Él dijo, yo vengo de Dios y regreso a Dios. Él lo hizo un poco y el mundo no me verá más. Sin embargo, vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Allí, en el fin del mundo, Él estaría allí también. Aquí estamos. Amén. Párrafo 112. Después de su muerte, entierro y resurrección, San Pablo se encontró con Él en el camino a Damasco. Él había regresado a esa columna de fuego. Casi 2000 años han pasado desde entonces. Y aquí está él. No entre las denominaciones, no entre un montón de eruditos altamente pulidos del día, sino entre un montón de pobres y humildes. Una paradoja para aquellos que lo aman a él, le creen a él. Millares de alrededor del mundo que le creyeron a él. Ha de cumplir su promesa de ambos, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Eso es lo que es, pero es un paradoja, una paradoja. 113. Era una paradoja cuando Dios prometió darle el reino a una manada pequeña en vez de una gran iglesia organizada. No temáis, manada pequeña. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es una paradoja. Es una paradoja. Va a ser una verdadera paradoja uno de estos días, cuando Jesús venga y los muertos en Cristo resucitarán. Esto mortal se vestirá de inmortalidad y el rapto de la iglesia venga en estos tiempos de Navidad, cuando la gente está comprando y bailando y bebiendo y celebrando algo de lo cual no saben nada, como si estuvieran celebrando el cumpleaños de Washington o de Lincoln, y no adorando al. Todavía tienen a Dios en un pesebre. Cuando Dios no está en un pesebre, Él ha resucitado de los muertos y está vivo por los siglos de los siglos, viviendo entre nosotros, probándose como el mismo Dios que los padres de Nicea tuvieron y ha venido a través de las edades desde el día de Pentecostés. El mismo Dios que se encontró con Pablo en el camino a Damasco, él era un misionero a los gentiles y un mensajero de Dios a los gentiles. El mensaje de los gentiles comenzó por medio de una visitación de la columna de fuego y termina de la misma manera. Amén. 114. El reino gentil comenzó. El reino del mundo, ese es el mundo. Comenzó con una represión de un idioma celestial en los días del rey Nabucodonosor. Termina de la misma manera como el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia gentil de los últimos días para reprender a las naciones gentiles otra vez con una escritura en la pared. La escritura en la pared, que Dios ha preparado a su iglesia, Él ha preparado a su pueblo, Él ha preparado su lugar y ellos están esperando que Él venga. Y ese rapto, cuando se tocará la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no impediremos a los que durmieron, porque se tocará la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Una paradoja. Una de estas mañanas, cuando los sepulcros se abran y los muertos salgan, cuando los que están viviendo serán cambiados en un momento de un abrir y cerrar de ojos y subirán en el aire para recibirlo a Él. 115. Toda la cosa es una paradoja. Dios moviéndose entre su pueblo. ¿Creen eso?
La congregación dice amén. Inclinemos nuestros rostros para orar. Dios, ahora por más de una hora y más o menos de una hora y 10 minutos hemos estado aquí hablando de eventos pasados y presentes, de cómo el Espíritu Santo les repartió, Señor, así como la palabra de Dios tan misericordiosamente lo hizo, mostrando que el mismo Dios del cielo, quien vivió en los días antiguos, en la misma forma y de la misma manera vive hoy. Las mismas maravillas y el mismo poder que estuvo en los profetas de la antigüedad, que estuvo en la iglesia en Pentecostés, que estuvo en Ana y en Ajao, los profetas del Nuevo Testamento en aquel día, el cual hasta corrigió a San Pablo. Y San Pablo se metió en problemas por no escuchar a Agabo, porque Agabo, aunque él era un apóstol, Pablo lo era, pero Agabo tenía la palabra del Señor y él le advirtió que no fuera ya. Pero Pablo estaba determinado a ir y entonces se metió en problemas. Y, Padre, siempre nos metemos en problemas si desobedecemos la palabra de Dios. Vemos que el mismísimo Dios que estuvo con aquellos hermanos de allá es el mismo Dios hoy en día. Lo vemos en toda manifestación y es una paradoja, Señor. El mundo mira y menea su cabeza y dice, no hay nada en ello. El creyente lo acepta y lo abraza y sabe que es del Dios viviente. Oh, Padre, rogamos esta mañana que si hubiera alguien entre nosotros que todavía no ha sido un creyente, que esta sea la hora en que crean. Oh, Dios, concédelo en este momento en el corazón de toda persona que está aquí, que no conoce a Cristo como su Salvador. Que esto sea la hora en que abra una paradoja delante de ellos, que un vil y miserable pecador, que es por naturaleza un pecador, nació en el mundo en pecado, en maldad fue formado y vino al mundo hablando mentiras a través de la inmundicia, pudiera ser cambiado y formado en la iglesia del Hijo de Dios. Concede, Señor, que esa gran paradoja tenga lugar en los corazones de todos de aquí esta mañana que no te conocen a ti como su Salvador y su Rey venidero, y que estén listos para encontrarse contigo a la final trompeta si tocara hoy. Además, rogamos también, Señor, que tú te acuerdes de aquellos de aquí que están enfermos y afligidos. ¡Oh Dios! Hoy rogamos que tú sanes a toda persona que está enferma o afligida. Hazlo saber que Dios todavía hace paradojas a cualquiera que hará que se cumpla su palabra. Sabemos que su palabra es una paradoja. Cuando promete algo tan irreal para el mundo, algo a lo que no pueden prescribirse, es algo más allá de su conocimiento y entendimiento. Pero cuando un corazón sencillo toma esa palabra y la mete en las profundidades de su ser, entonces esa palabra produce los hechos vivos de esa promesa. Oh, cuánto te agradecemos a ti por esto, que hay una gente sencilla que cree este mensaje. No estamos buscando un reino en donde edades atómicas rijan, sino que estamos buscando un reino que Cristo regirá en el poder y majestad de paz y gloria sobre la tierra, no donde prisioneros, no donde nos. No donde presionaremos con nuestro pie pedales de gasolina de automóviles, o volaremos a través del aire con aviones de reacción, sino donde nos sentaremos alrededor del trono de Dios viviente, o mirarlo a Él y ver al que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y con cuyas llagas fuimos nosotros curados. El deseo de nuestros corazones, Señor, desde que el gran. Que la gran paradoja ha venido a nosotros es que nosotros lo alcancemos y a Él y nos sentamos con Él en ese día. Concédelo, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Paradoja. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 10 de diciembre del año 1961. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 118 al 127. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, paradoja, párrafo 118. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto en la audiencia esta mañana si a alguien le gustaría ser recordado en oración y decir, Señor Dios, levanto mi mano a ti. Y hermano Branham, usted va a mirar y ver mi mano y orará por mí para que una gran paradoja tenga lugar en mi corazón.
cuando yo me encuentre con Cristo en el bautismo del Espíritu y el poder de su resurrección. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Eso está bien. Que yo me encuentre con Dios y Dios esté con ustedes. Yo me encuentre con Él y una gran paradoja tendrá lugar en mi vida y seré lleno con su poder y su gloria y la bondad y la misericordia de Él, que vive por los siglos de los siglos. Y algún día yo seré incluido en esa paradoja que viene, algo que cuando el polvo de aquellos profetas yace allá en la tierra, cuando el polvo de los mártires que fueron comidos por leones, y con el estiércol de los leones fueron esparcidos por sobre el polvo y por toda la tierra. Pero no obstante, Cristo resucitará ese cuerpo de nuevo. Muestra que Él es la resurrección. 119. Cuando Él tomó un poquito de lodo de sus manos y lo puso en los ojos de un hombre que nunca tuvo ojos, mostró que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y él regresó con globos del ojo y pudo ver al Creador que lo hizo. Amén. Si Dios no tiene la intención de resucitar a los muertos, entonces, ¿por qué llegó él a ser carne como nosotros? Y fue de regreso al polvo y se resucitó él mismo de nuevo. ¿Por qué se resucitó a sí mismo si no hay resurrección de los muertos? Oh, no seamos niños, sino que seamos hombres y mujeres en el Espíritu. Creámosle a Dios con todo nuestro corazón. Habrá otro ahora, antes de que comencemos a orar. Dios le bendiga. Y a usted, mi hermano, y a usted, sí. Nuestro Padre Celestial, ahora traemos a ti a estos que levantaron sus manos de una u otra manera. El Espíritu Santo se ha abierto paso entrando a sus corazones, allí diciéndoles, ustedes no están aquí solo para comer y beber, y para dormir, y para levantarse y trabajar, y luego irse de regreso, comer y beber y dormir otra vez. Ustedes están aquí para ser hijos e hijas de Dios. Ustedes están aquí para tomar su posición y lugar en Cristo. Amén. Y yo estoy aquí esta mañana para llamarlos, diría el Espíritu Santo a sus vidas. Padre, con oración, la única arma que yo conozco, te los presento a ti. Y yo desafío al enemigo que los mantiene alejados de ti. Yo coloco por fe la sangre de Jesucristo entre el enemigo y ellos, que los mantiene alejados de esta gloriosa experiencia, de esta gran paradoja, de recibir el Espíritu Santo y tener vida eterna, porque nos damos cuenta que esa es la única cosa que hay, la única solución que es dada a nosotros para vida eterna, es tener la vida de Dios en nosotros. Entonces es vida eterna en nosotros. Concédelo, Señor, que le suceda a todos los que levantaron sus manos y quizás a aquellos que no tuvieron el valor de levantar sus manos, concédeselos a ellos también. Ahora, Padre, son tuyos. Yo te los presento a ti en el nombre de Jesucristo. Y ahora, mientras la línea de oración va a ser formada, Padre, yo no sé quién va a venir aquí arriba, pero danos otra paradoja esta mañana, Señor, que algún gran y misterioso poder de Dios baje y haga algo como tú lo prometiste. Y esta va a ser mi primera vez, Señor, desde que me encontré contigo el otro día. Ruego ahora que tú concedas las peticiones de la gente a través del nombre de Jesús. Amén. 121. Ahora, desearía que todos tan solo permanecieran sentados, si pueden, por tan solo un momento. Ahora, cualquiera que tenga una tarjeta de oración, Billy vino esta mañana como él prometió que lo haría y repartió tarjetas de oración
a algunas personas aquí. Él dijo que no había muchos. Levanten sus manos los que tienen una tarjeta de oración. Muy bien. Me pregunto si tan solo tomarían su lugar y se paran aquí a lo largo aquellos que tienen tarjetas de oración. Donde Billy, ¿dónde estás? Oh, muy bien. Párense aquí a lo largo. 122. Ahora, todos en oración. Ahora, venimos delante de nuestro Señor Dios. Ahora cantemos ese canto con la música, si quieren, mientras la hermana Arnold toca allí. Todos juntos ahora, igual de suavemente. Solo creed, solo creed. Todo es posible, solo creed. Solo creed, solo creed. Todo es posible, solo creed. El hermano Branham comienza a tararear, solo creed. Solo creed, todo es posible, solo creed. Solo creed, solo creed. Todo es posible, solo creed. 123, el hermano Branham comienza a tararear, solo creed. Y luego leemos Marcos 11, del 21 al 24. Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Y os vendrá. 124. Jesús dijo, una vez cuando ellos no podían entender que Él era quien Él era, Él dijo, si no me podéis creer a mí, creed las obras que yo hago. Y si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Mas si hago las obras de mi Padre, entonces creed a las obras. Yo acabo de terminar esta mañana de traer el mensaje de una paradoja. Una paradoja es algo que es irrazonable, pero es verdaderamente increíble, dice Webster. Pero es cierta, algo que es increíble, que uno lo puede entender simplemente es un misterio. 125. Jesús hizo las obras de su Padre porque el Padre estaba en él. Por eso es que las obras fueron hechas debido a que el Padre estaba en el Hijo. ¿Creen eso? La congregación dice, amén, que en Él, Él era el Dios encarnado. ¿Creen eso? Amén. Que Dios, el Padre, el cual es el Padre de Jesucristo, el gran Espíritu habitó en la plenitud de su poder en Jesucristo, el cual era el tabernáculo de Dios, hecho carne y habitó en la tierra, representando la palabra. Jesús era la palabra. Así lo dice la Biblia, San Juan, el capítulo 1. Y la palabra era invisible. Ahora escuchen atentamente. La palabra era invisible hasta que ella fue hecha carne. Y luego la palabra se volvió visible. Amén. Y a través de su muerte, de sacrificio en el Calvario, y su resurrección colocó en posición a su iglesia en esa esfera para que el mismo Dios invisible pudiera entrar en el individuo y hacer visible la palabra. Oh, hermanos, yo deseara que mi iglesia pudiera captar eso. Si ustedes pudieran ver, amigos, al Dios invisible hecho visible. Ahora escuchen. Estudiémoslo de nuevo ahora. 126. Muchas veces he querido entrar a una iglesia, he anhelado verlo, creo, donde yo pudiera entrar por la puerta de atrás, la puerta de enfrente, donde quiera que fuera, mirar de un lado al otro una audiencia y ver una iglesia perfecta, todo en orden. El pecado no pudiera permanecer allí, no, el Espíritu lo sacaría a luz, ¿ven ustedes? Simplemente no podría permanecer. Como Ananías y Zafira, ustedes simplemente no podrían hacerlo. No habría pecado en ese grupo.
No, Señor, ven, el Espíritu rápidamente lo hablaría así. El hermano Branham truena sus dedos rápidamente 4 veces. No importa qué fuera, cuán pequeño sería hecho. Ver mujeres y hombres sentados allí bajo el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios moviéndose perfectamente, moviendo esto. Alguien había hecho algo malo en la congregación. Ellos vienen rápidamente, lo confiesan delante de ellos. El Espíritu lo captó para que lo confiesen ambos. Ellos vienen, lo dicen, porque ellos saben que en ese mismo momento va a ser declarado. Eso es correcto. Esa es la iglesia del Dios viviente. Como mi pobre y viejo corazón ahora se está poniendo viejo, cómo he anhelado pararme y ver a una iglesia así. Quizás aún pueda, espero verla. Las obras perfectas de Dios sin pecado. Ahora que pudiera entender. 127. Ahora, aquí está un grupo de personas para que se ore por ellas. Ahora nos damos cuenta si esta escritura es verdad. Y el Dios del cielo, el cual puedo crear una ardilla, pudo crear un carnero, pudo detener el sol por un día entero. 24 horas que pudo impedir que el fuego quemara personas en el horno por 3 horas. Él había tapado la boca de los leones, que pudo resucitar a los muertos, pudo caminar sobre agua, pudo tomar bollos y alimentar a 5,000. Ese es Dios. Esa es la palabra hecha carne en seres humanos. ¿Ahora entienden eso todos? Ahora, este mismo Dios prometió que en los últimos días estas cosas ocurrirían de nuevo, pero Él no lo puede hacer hasta que haya alguien con quien Él las pueda llevar a cabo y en quien hacerlo. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, creamos eso enfáticamente con todo nuestro corazón, que va a ser de esa manera. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este mensaje paradoja, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 10 de diciembre del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Edith, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 128 al 138. Dios les bendiga, hermanos, continuando con el mensaje paradoja. Párrafo 128. Ahora aquí está de pie un grupo de personas. A la mayoría de ellas las conozco. Yo creo. Yo no creo. Esta primera mujer aquí enfrente, esta muchacha, no creo que la conozco. Conozco al hermano White y a la hermana. La siguiente allí, la esposa del hermano Robinson o Borden. Y yo no conozco al siguiente hombre. Yo debiera conocer a la siguiente mujer. No sé, no creo que la conozco. Sí, la conozco. Y al siguiente hombre que está de pie allí. Si no estoy equivocado, ese es el hijo del hermano Dalton. Y a lo largo de la fila allí prácticamente conozco a todos allí. Yo no tengo idea quién es. Las personas son, ¿de dónde vienen? Pero ahora, lo que necesitan ahora es oración. Algunos de ellos son, por supuesto, están más allá. Ellos no pueden comprender exactamente qué es. 129. Ahora, todos ustedes miren en esta dirección un momento. Todos ustedes en la línea de oración. Si yo pudiera ayudarlos, lo haría así. ¿Ven? Estoy aquí para ayudarlos. Pero de la única manera que podría hacerlo alguna vez para restaurar de nuevo lo que Satanás le ha hecho a ustedes, es que ustedes me crean. Si ustedes tan solo me creen, con todo su corazón será hecho. Ahora solía ser en un ministerio que causaba visiones. Visiones surgían. Y yo podía decirle a la gente para qué estaban. ¿Y ustedes cuántos han visto eso ser hecho? Oh, todos ustedes, ¿ven? Eso es correcto. Sí, todavía puedo hacerlo.
o todavía se puede hacer, seguro, sí, eso es correcto. Pero estamos llegando a algo más grande que eso ahora. Sí, nos estamos levantando arriba de eso, ¿ven? Estamos llegando a esa palabra hablada y Satanás tendrá que hacerlo. Va a atarlo en un nudo. Si tan solo puede lograr que ustedes lo crean, no duden. 130. Miren, si quieren saber si les estoy diciendo la verdad, si el Espíritu Santo está aquí, yo sé que esa muchacha le pasa a esa muchacha, yo no la conozco, pero sé que le pasa. Una hermana dice seguro, poseía dos demonios, poseían posesión de demonios. Eso es exactamente correcto. Y él solo está luchando contra mí tan duro como puede, pero él tendrá que darse por vencido. Usted solo créalo, solo no lo dude, hermana. Sí, señor, no lo dude, no lo dude. Está bien, hermana. Usted se va a poner, todo va a estar bien. Aquí está un hombre de color mirándome, parado allí en la línea. Yo no lo conozco a usted, pero Dios lo conoce. Si yo le dijera cuál es su problema, ¿creerá que soy su profeta? ¿Lo creerá? No está aquí por usted mismo. Ese niño en el hospital se pondrá bien si usted lo cree. Cree eso con todo su corazón, entonces vaya, vaya de regreso a su asiento. Yo pronuncio el poder de Dios sobre el niño, que el diablo lo suelte. La pequeña Dalton me está mirando. Usted está aquí por ese bebé. Ese bebé tiene algo malo con su ombligo, ¿no es así? Regrese a su asiento y créalo, y simplemente se pondrá bien. 131. Estoy mirando a otra mujer sentada allí. Es la señora Stricker. Señora Stricker, no he hablado con usted desde hace meses. No tengo idea alguna para qué está usted aquí. ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su problema? ¿Los haría a todos ustedes creer? Usted está aquí por ese niño que tiene algo malo con su pierna. Además, usted está orando por una amiga en África. No es exactamente correcto. Eso es así, dice el Señor. Ahora, si eso es correcto, señora Strickler, levante su mano, ¿ven? Él está aquí, ¿ven? Pero ese ministerio siempre existirá. Pero aquí viene otro. Ustedes crean ahora, no duden. Que ninguno de ustedes duden. Cuando yo ponga mis manos sobre ustedes y pida que esto sea hecho, va a ser hecho. Lo único es que es exactamente cómo tomar la palabra de Dios. Lo único es que si ustedes no lo creen, no va a suceder. Si ustedes en verdad lo creen, tiene que suceder, porque algo sucedió la otra noche allá arriba y sé que el mismísimo Dios que pudo crear podría hacerlo. Muy bien. 132. Quiero que todos inclinen sus rostros, todos en oración. El hermano Branham deja el púlpito para orar por aquellos que están en la línea de oración. Tú, diablo, que has atado a Sharon, a esta encantadora niñita, el Dios que me dio la visión la otra noche de ese diablo siendo atado, y dijo en sinceridad, tú lo puedes atar, y con sinceridad en mi corazón por esta niña, yo vengo, Señor, a pedir misericordia y favor de ti para ella. Satanás, yo te ato en el nombre de Jesucristo. Sal de esta niña, que su mente y la razón regresen a ella normalmente. Así que la palabra ha sido hablada. Así será hecho en el nombre de Jesucristo. Señor Dios, por mi hermano White, que el poder de Jesucristo ate el poder del diablo que ata a mi hermano y lo libere en el nombre de Jesucristo. Dios, esta pobre mujercita estará como la primera aquí en unas cuantas semanas, si no se hace algo por ella. Ella es la esposa de mi hermano, el hermano Roy. Señor Jesús, dame fuerzas ahora. Tú que diste la visión, tú nunca has fallado, nunca has fallado. Tu espíritu del diablo que has atado a mi hermana, yo te ato en el nombre de Jesucristo. Tú vete, ha sido hablado. Así se ha hecho, correcto. En el nombre del Señor Jesús, libera a nuestra hermana de su problema. En el nombre de Cristo, el cual prometió y dio la promesa. Si tú dices a este monte que se ha hecho, Señor, sobre esta mujer sintiendo la unción del Espíritu Santo en el cuarto, pongo mis manos en el nombre de Jesucristo para su curación, en el que se ha hecho.
porque ha sido hablado a mí. Sobre esta niñita, Joan, tú has puesto en mi mente un ejemplo de una pequeña niña cristiana. Yo la libero esta mañana de esta cosa mala, en el nombre de Jesucristo. Que su petición sea concedida, Señor Dios, sobre esta, la compañera de mi amado hermano, la hermana Tom. Pongo yo mi mano, ese maligno que la ha atado, que él sea atado, en el nombre de Jesucristo, que ella sea libre. Sobre mi hermana, poniendo mi mano en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que el poder del enemigo sea atado, y mi hermana, ella sea libre desde este día. 135. Sobre mi hermano pongo mis manos de acuerdo a la palabra de Dios, que el diablo que daña e impide se vaya de él en el nombre de Jesucristo. Amén. Por la petición de mi hermana ruego que tú la concedas, Señor. Mientras coloco mis manos sobre ella, en el nombre de Jesucristo que sea hecho. Amén. Porque mi hermana, Padre, mientras pongo mis manos sobre ella, en el nombre de Jesucristo, que su petición sea concedida. Amén. Mediante fe sencilla, Señor, aunque es una paradoja, poniendo mis manos sobre hermanos, en el nombre del Señor Jesús, que la petición de él sea concedida. Sobre mi hermana Guay, la cual ha sido misericordiosa con aquellos que necesitaban misericordia. Y está escrito, ellos alcanzarán misericordia, que las misericordias que ella está pidiendo esta mañana sean concedidas a ellas en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor, esta pequeña madre con el corazón destrozado, conociendo su petición, oh Dios eterno, que sea concedida a ella hoy en el nombre de Jesucristo. Amén. Para que Dios, a mi hermana pongo, Padre Dios, a mi hermana pongo mis manos sobre ella, como fui comisionado por el Espíritu Santo y por una visión la otra noche. Que su petición sea concedida en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Celestial, mientras esta hermana sube aquí arriba para tomar su lugar, para que las manos sean puestas sobre ella, concede su petición, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, que sea hecho. Padre Celestial, mientras cojo esta, la mano de mi hermano, que el poder de Jesucristo conceda su petición, amén. Señor Jesús, mientras cojo la mano de esta hermana y el pañuelo que ella sostiene, que su petición sea concedida en el nombre de Jesucristo. Concédele, Señor, amén. Padre Dios, en el nombre del Señor Jesús, que la petición de nuestra hermana sea concedida a ella. Lo que ella pide, que ella lo reciba en el nombre de Jesucristo. 137. Solo creer, solo creer. Todo es posible, solo creer. Simplemente solo creer, solo creer. Todo es posible, solo creer. Ahora, antes de despedirme, denme tan solo un momento más o dos de su tiempo. Una paradoja, Dios ha hecho eso en nuestra mismísima presencia. Una paradoja ha sido hecha, porque justo cuando comencé a ir a esa línea de oración, algo simplemente me levantó, exactamente de la manera que él dijo que lo haría, ¿ve? Una paradoja, ¿ve? Y cuando el Espíritu estaba sobre mí así, yo podía mirar a lo largo de la línea y ver esas cosas que esas personas estaban deseando, ¿ve? Así que al menos tres o cuatro de ellas o algo, de manera que pueda ser una confirmación. Un testimonio que Dios nunca quita, un don que es verdadero don. Él solo le añade, simplemente continúa edificando más y más alto. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos y para concluir con este glorioso mensaje, paradoja, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 10 de diciembre del año 1961. Hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 139 al 150. Sí, hermano. Dios les bendiga. Continuamos la lectura de este grandioso mensaje. Paradoja del año 61-12-10, párrafo 139. Eso es lo que me estoy esforzando en conseguir, es ser más sincero. Y cada uno, al ir viniendo esta mañana,
trate de pensar si esa bueno, hermano, Dios le bendiga. Párrafo 138. Ahora, yo creo que con todo mi corazón que están sanados. Amén. Yo lo creo con todo lo que está en mí. Yo lo creo. Ahora, Jesús los invitó a venir a salvación. Si ustedes vinieran, la recibieran, porque Él lo prometió. Él lo prometió. Ahora, no lo dudemos, sino creámoslo con todo nuestro corazón. Ahora, no peleen con ellos. Solo sepan que tiene que ser hecho. Tiene que ser hecho. Jesús dijo, habla esta palabra, no dudéis, ven. Y Él era el mismísimo. Y esas visiones, hasta donde sé, con todo mi corazón, ni una sola vez han fallado. Ni una sola vez. Y Él dijo, la otra noche. Y esa verdad, ven. Él vio esa serpiente atada. Él dijo, tú tendrás que ser más sincero. Párrafo 139, amén. Eso es lo que me estoy esforzando en conseguir. Es en ser más sincero. Y cada uno, al ir viniendo esta mañana, trate de pensar, si esa fuera mi madre, si esas fuera, pues si esas mujeres, si esa fuera mi hermana sentada allá atrás, si esa fuera mi esposa sentada allá atrás, o uno de mis hijos sentados allá atrás, ¿qué si fueran ellos? Tratando de ponerme en una posición para ser sincero, y se fijaron la mismísima. Ahora, da la casualidad que se me vino esto a la memoria. Allá el otro día, cuando yo estaba en California, me paré en ese desayuno de los hombres de negocio. Creo que le tengo aquí. Estoy bastante seguro. Estaba viéndola hace tanto, solo un rato. Una profecía que me fue dada. Aquí está. Aquí mismo. Esta fue dada después de estar parado y predicar un duro sermón. Y están aquí esta mañana personas, el hermano Roy Borders, por lo menos que estaba allí. Creo donde sea que esté Roy, estaba así, sí, sentado aquí. Estaba allí cuando esto sucedió. Y muchos otros que estuvieron allí, cuando un muchacho que era bautista, era el primo de Janet Russell, la estrella de cine. Cualquiera que desee venir puede entrar a ese desayuno. Y cuando terminé de hablar, el muchacho se acercó y me abrazó y dijo, párrafo 140, cuando venía de una plataforma bajando a otra para hablarle a la congregación, lo cual varios centenares estaban presentes. Y yo estaba hablando en una emisión que salió por toda la nación a las 9 a la siguiente noche. Estaba siendo grabada en ese momento y cuando yo bajé a este siguiente nivel para hablar otra vez a estas personas aquí. Y una de las grandes denominaciones tenía de sus grandes hombres, estaba parado allí y estaba resistiendo el mensaje. ¿Ven? Al decir, yo estaba hablando acerca de que estuve en Phoenix unos cuantos días antes de eso y que había visto varios diferentes frutos creciendo en un solo árbol. Vi un naranjo, habían toronjas, limones y creo que mandarinas y tangelos. Y todas esas distintas cosas. Creciendo porque en un árbol cítrico, pero yo dije, cada año florece y produce nuevos frutos, pero solo están esas ramas originales. Cuando el verdadero árbol mismo produce otra rama, produce la misma clase de fruto que está en el tallo. Pero estos otros árboles están dando su fruto, aunque están viviendo de la vida de este árbol. Yo dije, eso es como organizaciones siendo colocadas en la vid. Jesús dijo, yo soy la vid. Y cada vez que esa vid produce una rama, será exactamente como la vid. ¿Ve?
tendrá el mismo fruto. Amén. Párrafo 141. Bueno, este gran ministro de la organización pentecostal más grande que tuvimos estaba de pie allí y lo resistió. Ven, dijo que yo no lo quería decir de esa manera, pero yo regresé y dije, yo sí lo quiero decir de esa manera. Ven, yo dije, exactamente, no me retracto de nada. El otro día cuando hablé sobre esos altares, sin nunca haber visto eso en la historia, yo nunca he dicho nada todavía desde la plataforma bajo inspiración de lo que yo me haya tenido que retractar. Ahora ustedes pueden llamar eso simiente de la serpiente o lo que ustedes deseen, sea lo que fuere esos mensajes o la gran ramera, eso de lo que tanto se oponen. Solo vengan. ¿Y por qué no vienen a mí con las escrituras con ello? Ven, a ver si está correcto. Párrafo 142. Este hombre subió allí y me abrazó e iba a decir, él dijo, hermano Abraham, no para ser sacrílego, pero eso pudiera haber sido el capítulo 23 de Apocalipsis. Ustedes saben, otro libro añadido. Por supuesto, dijo, él, eso no sería correcto. Por supuesto, no debemos añadir nada. Y justamente cuando empezó a decir eso, él empezó a hablar en lenguas. Y el muchacho no sabía qué significaba hablar en lenguas. Y tan pronto como lo hizo, directamente enfrente de mí estaba una mujer francesa, de Luisiana. Ella dijo, eso no necesita interpretación alguna, eso era francés puro. Y un hombre aquí se levantó y dijo, eso es correcto. Y muy atrás, en la parte de atrás, estaba el intérprete para las Naciones Unidas. Dio su nombre, nunca había estado allí antes. Él dijo, correctamente, eso es correcto. Y aquí está lo que escribieron. Y cada uno de ellos tenía la mismísima cosa cuando se juntaron. Cada uno de los que estaban dando la interpretación exactamente, párrafo 143. Y ese francés, el segundo aquí, él lo escribió, porque él había estado anotando un acta de la reunión. Aquí está lo que él escribió. Yo, Víctor Ledoux, soy un verdadero francés, un cristiano, nacido de nuevo, lleno con el Espíritu Santo. Vivo en el 809 norte de la calle King, Los Ángeles 46. Asisto al templo Betel. Arnier Vic es nuestro pastor, un ministro pentecostal, la iglesia pentecostal más grande de Los Ángeles, una traducción de una profecía sobre el hermano Branham, dado por Danny Henry en francés el 11 de febrero de 1961, en el desayuno de los hombres de negocios del Evangelio Completo, una fiel traducción de la profecía. Los tres dijeron que esta es, porque tú has escogido el camino angosto, ¿ven? Simplemente en contra, yo tendría que caminar solo, ¿ve? Yo puedo entender eso. Moisés tuvo que hacer su elección también, ¿ve? Él no tenía que hacerlo, pero él lo hizo, ¿ven? La vía más difícil, tú, ¿ven? Porque tú has escogido el camino angosto. La vía más difícil, tú has hecho. Tú has caminado por tu propia elección. En otras palabras, yo no tenía que hacerlo. Amén. Yo podía ponerme de su parte e ir con ellos si quisiera, pero me quedé con la... Quiero quedarme con la palabra. Tú has escogido la decisión correcta y precisa, y es mi camino. Amén. Y se fijan, está recalcado y subrayado. Si se fijan, está escrito en francés esto. Hablado en francés, el verbo antes del adverbio. Ven, debido a esta decisión trascendental, hermoso, una enorme porción del cielo te espera. Aleluya. Ahora, eso es lo que yo me preguntaba. Cuando yo muera, ¿será? Entonces pensé, por casualidad, el cielo no está dividido en diferentes porciones para nosotros allá arriba. El cielo es el reino de los cielos que está dentro de nosotros, que uno espera. Ven, ahora observen,
¿Qué decisión más gloriosa has tomado? Esto en mí, en sí mismo, es aquello que dará y hará que ocurra la tremenda victoria en el amor divino. Ven, nosotros diríamos, en la tremenda victoria en el amor divino, pero en francés sería amor divino, así como en alemán o cualquier otro. Ven, ellos ponen el verbo antes del adverbio. Párrafo 145 ahora. ¿Ven lo que significaba descender al Jordán? Estamos aquí abajo ahora. Crucemos al otro lado ahora. Dejemos de jugar. Crucemos al otro lado ahora. Porque todo nos pertenece. Es todo nuestro. Amén. Esas visiones nunca han fallado. No pueden fallar porque vienen de Dios. Yo lo creo con todo lo que está dentro de mí. No somos los asalariados que regresan corriendo al desierto. Cruzaremos el Jordán, aleluya, la separación. Dios nos abra los sellos que están en la parte de atrás, la parte de atrás del libro. Entremos en este gran lugar ahora, porque Josué les repartió el pueblo su herencia que Dios les había dejado. Párrafo 146. Y así se fijaron. Y si se fijaron en esas madres hebreas cuando estaban en el parto y dieron a luz a esos patriarcas. Entraré en eso uno de estos días, si el Señor quiere. Y dieron a luz a esos patriarcas. Cuando ella hablaba el nombre de ellos en el parto, también ella también los colocó en posición en su lugar en el reino. Oh, hermanos, la inspiración es una paradoja. ¿Ven? Ustedes simplemente no pueden captarlo, pero es inspirado y Dios lo coloca directamente en su lugar, justamente a la hora cuando uno menos lo piensa. Párrafo 147. Ahora, si uno está muy nevado y podemos, perdón, ahora, si no está muy nevado y podemos, si el Señor quiere, el próximo domingo quiero hablar sobre el tema del cristianismo contra adoración pagana. Y si pueden, traigan su papel y lo que deseen para el mensaje. Los mensajes serán de nuevo esta noche. El hermano, algunos de los hermanos aquí, supongo, lo traerán. Yo me iba a ir a quedar, pero sé que muchas de las personas se quedarían y se ha patrocinado, perdón, y se ha pronosticado nieve otra vez esta tarde, que cubriría las carreteras totalmente desde Georgia y diferentes lugares. Así que yo, si el Señor quiere, será el próximo domingo. Yo iba a hablar el mismo mensaje esta noche, pero lo voy a postergar hasta el próximo domingo. Y entonces Dios esté con ustedes. Párrafo 148. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, nacido de una virgen, concebido Dios en una matriz, un tabernáculo en el cual Él moraría. Yo creo que en Cristo Él es el Dios encarnado. Él es Dios hecho carne. Cuando el Padre Dios entró en Jesucristo, Él era la plenitud de la Deidad corporalmente. Amén. En Él habita toda la plenitud de Dios. El Padre habló las palabras. Jesús dijo, no soy yo el que habla, sino mi Padre que mora en mí. Aleluya. Él es el que habla. Por tanto, sobre esas bases, siendo el hecho carne para que él pudiera morir, Dios pagando la pena por la raza humana tremendo, para redimir y levantar y venir juntar las cosas de su propia creación, había perdido en la caída. Él la redimió de nuevo con su propia vida. Párrafo 149. Entonces, al redimir a estas personas, para que su evangelio pudiera ir más lejos, las obras que yo hago vosotros las haréis también. Más que estas haréis, porque yo voy al Padre. Un poco y el mundo no me verá más. Sin embargo, vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, estamos en el tiempo del fin. Cristo ha regresado, aleluya, en su forma del Espíritu Santo, en la plenitud de su poder, a la iglesia, para manifestarse Él mismo. Es sencillo, es gente sencilla, aleluya, amén. Párrafo 150. Si hubiera alguien aquí que pudiera ser lo suficientemente afortunado de tener una buena educación,
y quizás ir a una gran iglesia. No permitan que la simplicidad de esta clase pobre de gente los haga tropezar. Amén, amén. Ven, no es eso. El pueblo común le oía de buena gana, aleluya. Ven, es la gente común. Ahora, hay clases de gente. Hay unos que simplemente no le importan. Simplemente viven cualquier clase de vida. Están fuera en las calles y demás. Esos no son los que lo oyeron a él. Y aquellos de la clase de alta categoría, ellos no eran los que lo oyeron a él. Fue a la clase intermedia, a la gente común, los que son pobres, sin embargo, quieren vivir limpios y decentes y quieren vivir para Dios. Esos son los que le oyen a él. Amén. Así que, ¿qué de ustedes? Y yo, seamos esa gente que lo oirá a él en este día, porque verdaderamente creo que una de las cosas más grandes que alguna vez ha surgido en el mundo está surgiendo ahora. Amén. Dios les bendiga. Ahora les devolveré el servicio al hermano Neve. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos este canal. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Paradoja. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de diciembre del año 1961. Que quede plasmado en cada uno de nuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para sabios y entendidos y fue revelado para pequeñitos que quieren aprender. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Cristianismo contra idolatría. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de diciembre del año 1961. Voy a continuar en los primeros párrafos. Párrafo 1 dice, solo creed, todo es posible, solo creed, solo creed, solo creed, todo es posible, solo creed. Muchas gracias, hermano Neville. Buenos días, amigos. Es un privilegio estar de nuevo en el tabernáculo en esta mañana, sintiéndonos bien y muy frescos. Anteayer yo no podía hablar porque tenía este mal que ustedes conocen, que anda por allí y se mete en la garganta de uno para hacerlo ronco. Pero el Señor me ayudó y me libró de esa condición para que pudiese hablar en esta mañana a ustedes. Estamos agradecidos al ver el tabernáculo lleno y la gente parada por la pared. ¿Cómo quisiera que tuviéramos asientos para que los que están parados? Estaríamos tan contentos de hacerlo si los tuviéramos. Pero creo que todos los asientos están ocupados. Sé que no desearían venir a sentarse con estos niños en el altar con la espalda hacia acá. Párrafo 2. He estado estudiando por varios días sobre la historia y pensé que quizás en esta mañana, en vez de predicar, podría mejor enseñar por un tiempo sobre la palabra de Dios. Probablemente nos tardaremos un poquito, así que algunos de ustedes, de los que están sentados, puedan cambiar de vez en cuando con los que están parados. Sería muy bueno si los pudieran hacer para así darles a ellos un descanso. Muchos de mis amigos vienen de muy lejos, desde los estados de Georgia, Ohio, Tennessee, Illinois, Missouri, Michigan, y vienen de Chicago, y vienen a una sola reunión como esta en el tabernáculo. Eso me hace tan agradecido. Ver gente como esa. Y no solo eso, pero quiero decir esto también, no con ningún interés fuera de la palabra de Dios. Casi todos ellos no solo vienen, sino que también traen sus diezmos para colocarlos aquí en la iglesia para la ayuda. Esos son amigos leales. Y uno simplemente no puede olvidar a gente así. Párrafo 3.
Luego a veces tengo que decir cosas que les hiero demasiado, pero vea usted lo que eso significa. En nuestro corazón no lo queremos hacer, sin embargo, hay algo que nos dice, tú lo tienes que hacer. Luego, al verlos venir de muchos lugares y esforzándose por servir al Señor, creyendo en el ministerio que el Señor me ha dado y confiando que yo soy su siervo y que no les diría nada errado, luego con suma sinceridad tengo que hacer todo lo que sé hacer para pastorear las almas de esta gente, sabiendo pues que no vienen aquí solamente para ser vistos, viajando por carreteras nevadas, polos ceros y por caminos tan llenos de tránsito, sacrificando el alimento y descanso de sus hijos y con las maletas en el baúl del carro. Eso, como ustedes saben, es duro. Pero la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11 que de los cuales el mundo no es digno. Yo digo eso porque así lo siento en mi corazón. Párrafo 4. Y muchos están presentes que vienen de Louisville, Ney, Albany y muchos lugares cercanos de Kentucky. También son leales en venir manejando por el hielo, por la nieve o cualquier otra cosa para llegar. Ahora, el domingo próximo es día de Navidad. Yo pensé tener un mensaje relacionado al tiempo de la Navidad para la iglesia, pero tengo tan gran sentir para todos los pequeños y pensé que si yo estoy aquí, entonces muchos de estos pequeños que vienen de tan lejos perderían su Navidad y así de esa manera sería muy duro para ellos. Párrafo 5. Ahora, yo sé que nosotros aquí no enseñamos a nuestros hijos esa fábula de San Nicolás. Nosotros no creemos en contar esas mentiras a nadie y por eso ciertamente no le mentiremos a los niños. Eso es lo más extremo de la mitología, o sea, poniendo algo en el lugar de Cristo en la Navidad. La Navidad ya no es un tiempo de adoración, sino ahora es una celebración cuando andan jugando, tomando y haciendo tantas cosas que no convienen. Y es un tiempo sumamente pagano. Entonces, quizá después de la Navidad tenga oportunidad de hablar sobre la Navidad para así no arruinar a los pequeños. Pero uno no le puede hablar de esa manera a los niños. Ellos ven a los demás niños el día de la Navidad cuando reciben regalos y demás cosas, y ellos son demasiado pequeños para entender. Y nosotros tenemos que acordarnos que ellos tienen cosas en común y para nosotros entenderlos. Entonces tenemos que bajarnos a su nivel para pensar de su manera y ver que ellos mismos, para José, estos niños tienen que entender. Ellos son pequeños y tenemos que recordar que en una ocasión nosotros también fuimos pequeños. Me acuerdo de cuando nosotros éramos niños que salíamos y cortábamos un árbol de cedro por allí cerca y lo traíamos a la casa y mi mamá nos hacía cotufas, palomitas. Entonces nosotros le pesábamos un hilo a todos los granos de cotufa y así adornábamos el árbol. Y allí colgábamos cada uno un pobre calcetín. Y mi mamá compraba una bolsita de esos dulces duros y nos ponía quizá dos o tres pedacitos de cada calcetín. Nosotros nos pasábamos todo un día con un dulcito porque los saboreábamos por un rato y luego lo envolvíamos de nuevo y después hacíamos lo mismo por otro rato. Si nos regalaban una pistolita o una trompeta para sonar, pues eso era algo muy tremendo y nos alegraba mucho. Párrafo 7. Pero hoy en día, desde luego, es muy distinto. La gente pobre ahora tiene un poquito de dinero y el caso está en que sus hijos pueden comprar más cosas, se visten mejor, comen mejor y viven mejor y por todos lados, me supongo, la cosa marcha mejor bajo la condición del salario de hoy. Pero eso es que para estos niños, usted tiene que comprarles algo, pero siempre acuérdese de este detalle. Dígales que no hay tal cosa como San Nicolás. Eso no es correcto. Porque de otra manera algún día le preguntarán a usted, entonces, ¿qué de Jesucristo? Por eso dígales la verdad y siempre sea honesto con toda persona. Diga la verdad. Y especialmente usted no lo diría algo errado a sus hijos porque ellos le creen a usted, siendo que es cristiano y ellos creen que lo que usted les dice es la verdad. Entonces esté bien seguro de que les está diciendo la verdad y de esa manera la cosa saldrá bien. Párrafo 8.
Ahora yo quiero, si puedo tener cuántos menos un día o noche más de culto aquí en el tabernáculo antes de salir al campo en campañas el año próximo, si es la voluntad de Dios. Yo quiero tener muchas campañas en el extranjero en este año próximo porque yo siento esa necesidad, especialmente en Suecia, Noruega y en los otros países escandinavos y en los países de Asia. Siento que deberíamos estar en oración desde Rapa sobre estas cosas y debemos aprender la manera del Espíritu Santo y la manera en que Él nos guiará y las cosas que debemos hacer. Párrafo 9. Estudiando la historia de la iglesia primitiva escrita por distintos autores como Brock de Ben Ahelstein y otros, y viendo sus comentarios sobre aquella edad y también los padres de Nicea, y ayer terminé de leer la vida completa de San Martín, a quien la Iglesia Católica rehusó canonizar, pero está bien, Dios lo hizo. Él tuvo una vida muy tremenda y leí cómo las mismas señales y maravillas siguieron a este hombre por toda su vida. Él fue instrumento para levantar a dos muertos, lanzó espíritus inmundos, habló en lenguas desconocidas, vio visiones y era un hombre muy tremendo, pero el secreto de su gran poder estuvo en su suma humildad ante Dios. Y hallamos que hoy día la iglesia todavía enseña el poder y que las señales deben seguir al creyente, pero los hallamos a la vez muy hinchados y con la actitud de yo soy grande y tú eres pequeño. Y así no es como era la iglesia primitiva. Aquellos eran humildes y benignos el uno para con el otro, eran dulces y se entendían y es tan distinto hoy. Y me supongo, perdón, y me pongo a pensar que si no es posible que todas estas cosas nos hayan descarriado del grado real del mensaje en el cual debemos desear humillarnos, mientras más humilde ustedes se puede mantener, entonces mejor Dios lo va a usar. Párrafo 10, por último. Estaba estudiando sobre la mitología y todos estos mitos. La Navidad misma es un mito. No hay nada verdadero acerca de la Navidad. La Navidad no es mencionada en la Biblia y nunca adoraron la Navidad de Cristo. Perdón, la Natividad de Cristo. No había tal cosa. Eso es un dogma de la Iglesia Católica Romana y no una enseñanza cristiana. No hay ninguna escritura en la Biblia para respaldarla ni existía por algunos centenares de años después del tiempo de la Biblia. Es solamente un mito relacionado a San Nicolás y el mundo comercial. La cosa entera es una tremenda confusión. Si usted se pone a estudiarlo desde el principio y verlo completamente, vería en dónde estamos. Nada puede ayudar ahora fuera de la vida del Señor. Nada puede ayudar ahora fuera de la venida del Señor. Es todo. Nada puede sacarnos ahora de esta confusión, sino la venida del Señor. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. A continuación, y recordando que hemos iniciado la lectura de este nuevo mensaje, Cristianismo contra Idolatría, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de diciembre del año 1961. Para continuar con la lectura, hermano Luis Miguel, en los párrafos, sabemos de que los párrafos el 11, 12, 13 no existe, desde el párrafo 14 hasta el 20, hermano Luis Miguel, Dios le bendiga. Amén, amén, hermanos. Dios los bendiga. ¿De qué párrafo, hermano? Bueno, hermano, Dios los bendiga. Párrafo 14. Ahora, son las 10. Son las 10 con 23 minutos en este día 17 de diciembre. Está lloviendo afuera aquí en Jefferson, en Jeffersonville, Indiana. Esta mañana y está muy feo.
muy feo el tiempo por fuera, pero nos sentimos bien por dentro, maravilloso, sabiendo que la venida del Señor está a la mano y estamos aproximándonos a la eternidad. Estamos tan agradecidos de Dios en esta mañana. No podemos estar aquí parados para impartir al creyente y también al incrédulo la palabra del Dios viviente. Confiado al creyente y también al incrédulo la palabra de Dios, del Dios viviente. Confiado que será un gran día para todos nosotros, en el cual entendamos las cosas del Señor. Inclinemos ahora nuestras cabezas por un momento para orar. Y mientras las cabezas están inclinadas, si hay alguno que desea ser recordado en oración, alce la mano a Dios. Recuerda su petición en su corazón. Gracias. Nuestro Padre Celestial, ahora que estamos en el tabernáculo, todos sentados y los micrófonos están prendidos y las grabadoras están andando y todos los cristianos están orando y las peticiones están siendo dadas a conocer por 2 o 3 semanas, yo he estudiado constantemente sobre este mensaje para hoy. Son unas pocas palabras que quizá el Espíritu Santo pueda usar para hacer penetrar este tema en el corazón de cada persona, para que ellos puedan ver el tiempo en que estamos viviendo y así prepararse para encontrarse con Dios. Oramos por todos nuestros enfermos y afligidos en todos los lugares. Oh Jesús, acuérdate de tu iglesia, la iglesia universal que se encuentra por todo el mundo en esta mañana. Algunos están en los bosques, algunos están en el valle de la decisión, algunos están en la cima del cerro. Tus hijos por todo el mundo están dependiendo de ti y están clamando hacia ti. Y como dijo Juan allá en la isla de Patmos, así sea, ven Señor Jesús. Nos damos cuenta que no estamos sin la presencia del enemigo. Él siempre está cerca para impedir y para trancar y hacer todo lo que puede. Pero, oh Señor, da a tus hijos fe en esta mañana y poder para subir más alto ya que el enemigo y que puedan abrir sus corazones y hacer de sus almas un terreno fértil en donde pueda ser sembrado la palabra de vida y pueda rendir gozo, gran gozo y una cosecha amplia. Ruego, Señor, que bendigas tu palabra y tus siervos. Da fuerza a mi débil voz para que pueda mantenerme fuerte por medio de la unción del Espíritu Santo. Luego, Señor, en la línea de oración, da poder y fe para que no quede ni una sola persona débil en nuestro medio cuando nos vayamos de este edificio. Concede estas cosas, Señor. Sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin y pedimos que nos bendigas ahora mismo mientras estamos en ti y leemos tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, voy a leer en 2 o 3 lugares en las Escrituras. Y como anuncié el domingo pasado, que hoy iba a tratar de hablar sobre cristianismo contra idolatría, ese es nuestro tema para esta mañana. Yo no soy un teólogo ni estudiante de la Biblia, en ninguna medida. Soy solamente una persona analfabeta que amo al Señor Jesús con todo mi corazón. Yo no reclamo ser un teólogo ni trato de tomar el lugar de uno de ellos, sino que solamente me esfuerzo en la humildad de mi corazón para explicar las cosas que siento que el Espíritu Santo me ha revelado y debo dar a mi iglesia, porque es mi interés que esta iglesia crezca y que sea espiritualmente correcta. Ese es mi interés, porque esa iglesia es el interés de Dios y su interés es mi interés. Entonces yo tengo que enterarme de esto. Estaba leyendo en la historia de la iglesia primitiva como Irineo y todos aquellos mantuvieron sus iglesias sin corrupción de las cosas del mundo y como aquellos maestros subieron y se mantuvieron con el evangelio. Entonces la Biblia no estaba escrita en la forma como la tenemos hoy, sino hasta el tiempo de la reforma cuando Lutero la puso en forma de libro. Pero ellos tenían lo que llamaban el evangelio y el apóstol. Y se mantuvieron fieles con eso. Párrafo 20. Ahora, las 2 citas de donde leeremos en esta mañana
Una de ellas está en Jeremías, el capítulo 7, comenzando con el versículo 10 hasta el versículo 18. La otra cita está en Hechos 7 y verso 49. El texto de esto está en el versículo 18 de Jeremías 7. Comencemos ahora en el verso 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual he invocado es mi nombre y diréis, librados somos para hacer todas estas abominaciones, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo veo, dice Jehová, andad empero ahora a mi lugar, que feo en Silo, donde dice, hice que morase mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo, Israel. Ahora pues, por cuanto habéis vosotros hecho todas estas obras, dice Jehová, y bien que os hablé, hablé madrugando para obrar, os no oísteis y os llamé, y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado en mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vos vuestros padres, que hice asilo. Que os echare de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos mi clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Párrafo 21. Dios los bendiga, hermanos. Amén, hermano Luis Miguel, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Cristianismo contra idolatría, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de diciembre del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Edith, en los párrafos 21 al 30. Dios los bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, Cristianismo contra idolatría. Párrafo 21. Ahora deseo hacer una pausa antes de leer este último verso. Vean desde el principio que Dios está reprendiendo a esta gente y dice que ni oren por ellos. Comencemos por el verso 16 y leeremos hasta incluir el verso 18. Escuchen bien. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. Por provocarme a ira, Jeremías 7, 10 al 18, 22. Ahora deseo pasar el libro de los Hechos, el capítulo 7, comenzando con el verso 44 y leyendo hasta el 50. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto, el cual recibió. Metieron también nuestros padres con Josué en la posesión de los gentiles, que Dios echó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David, el cual halló gracia delante de Dios, y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Hechos 7, 44 al 49. 23. Ahora, bien pueden ver por la lectura de la Escritura que estoy primeramente colocando mis pensamientos en esta mañana cerca de la idolatría. Hay muy poco escrito sobre la idolatría. No hay muchos libros explicando este tema. O sea, ¿qué es la idolatría? Sin embargo, el mundo está lleno de idolatría. Yo pienso que la razón tras esto es porque esto nunca ha sido verdaderamente explicado a la gente.
no sabiendo lo que es. Y ha sido un gran privilegio en mi vida y en mis viajes poder ver algo de idolatría, para así conocer lo que es. Y ahora, habiendo estudiado algo sobre la idolatría en estas semanas pasadas, juntamente con la mitología griega y romana, esto me hace ver de nuevo si todavía mantienen esa misma cosa viva o no. Y pueden ver si la idolatría es igual a como fue en el principio. Hoy día, al viajar, viendo la idolatría y leyendo cómo comenzó en los días primitivos, yo veo que no ha cambiado nada. 24. Ahora, yo he estado en la India. La India está llena de idolatría. Allí tienen los que caminan sobre brasas. Y por cierto, la misma tarde cuando yo llegué a la ciudad de Bombay, fui entretenido en lo que me dijeron que era el templo de los Jain. Y allí en ese lugar, 17 distintas religiones me enfrentaron en un reto de la palabra. Cada uno de ellos, 17 religiones, estaban firmemente en contra de Jesucristo. Nos hicieron quitarnos los zapatos a la entrada del templo y entramos y nos sentaron sobre almohadas. Yo gastaría mucho tiempo contándoles todas las cosas que tuvimos que presenciar, pero el alcalde de la ciudad nos llevó y él mismo era un hindú, o bien sea mahometano. Mahoma fue un profeta y él vino del linaje de Ismael, quien también fue hijo de Abraham. 25. Y fue con esta religión que aquel gran evangelista de este día tuvo el reto y fue derrotado. Fue uno de esos mismos mahometanos que lo enfrentó con un reto sobre la palabra. Y según mi propia opinión, cuando menos, el evangelista debió haber dicho: yo no tengo dones de sanidad, pero nuestro cuerpo de creyente sí tiene tal cosa. Deme usted unas cuantas horas y yo le traeré uno acá. Pero desde luego, de haberlo hecho así, el evangelista se hubiera descubierto ante todas las organizaciones que lo estaban respaldando. Y finalmente él hubiera sido echado. 26. Y por la otra parte, yo pienso que hubiera dejado que aquel incrédulo triunfase así sobre la palabra de Dios. Aún si yo hubiera sido derrotado, de todas maneras me hubiera parado firme para así demostrar mi creencia y mi fe en Dios, de que Él verdaderamente permanece invariable. Como dijeron los hebreos, nuestro Dios es poderoso para libertarnos de este horno ardiente, pero aún si no lo hace, de todas maneras, no rendiremos culto a tus dioses, ídolos. Yo creo que así hubiera sido una cosa más justa. 27. Y luego, él teniendo un doctorado en teología y siendo tan bien preparado en las escrituras, como lo es este famoso evangelista, y él en verdad es un hombre muy grande en este aspecto, yo creo que habiendo estado en su lugar, yo le hubiera hecho el reto sobre la palabra en el aspecto de que si Jesús fue el Cristo o no, o si Mahoma fue el profeta, y allí mismo lo hubiera probado por medio de su propia Biblia. Pero eso es hablando del caso de que ese fuera mi llamamiento, como lo es para el evangelista, o sea, para explicar la cosa. Yo hubiera tomado esa posición en vez de dar la espalda y correr o echando para atrás, porque eso de ninguna manera muestra ese verdadero ánimo cristiano, lo cual permanece firme, ya sea para vivir o para morir. Dios es poderoso para libertar. Creo que yo le hubiera respondido el reto en esa cosa. 28. Pero los mahometanos se olvidan de mencionar de la ocasión allá en Bombay, cuando el hombre ciego recibió su vista en la reunión. Se quedan sin mencionar eso, pero de todas maneras, en cuanto a esta gente, ellos no son hipócritas. Ellos son gente muy sincera, igual de sinceros que usted y yo, y a veces más sinceros que nosotros aquí en la América. Ellos no son hipócritas, ellos verdaderamente creen esas cosas y las practican con todo su ánimo y fuerza. 29. Dejen mencionarles esto sobre la idolatría. Por el momento se me escapa el nombre del Dios. ¿Quién es el Dios de los que caminan sobre las brasas?
pero es una estatua muy grande que tiene una cara semejante a la cara humana, una cara labrada como de camafeo y tiene orejas muy tremendas para escuchar todos sus pecados, etc. Con aretes colgando de sus orejas, los cuales probablemente costaron $500,000 cada uno. Eso posiblemente sea un precio muy caro, pero quizás también sea menos del costo real. Pero tienen joyas tan costosas en este ídolo. 30. Y el sacerdote del templo trae al pobre campesino, y allí el que adora no tiene que ser nadie especial. Este es un pobre campesino el cual desea dar gracias a su Dios por una buena cosecha. Y al hacer esto, él muestra su fe en ese Dios al venir al templo y es bendecido por su sacerdote. Luego se prepara para llegar a un lugar como una piscina que está llena de brasas encendidas, la cual es muy profunda y con varios metros de ancho, y tiene un sistema para darle aire a estas brasas hasta que se ponen blancas y con un calor tremendo. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Cristianismo contra idolatría. Predicado este mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de diciembre del año 1961. Continuamos, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 31 al 40. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de su grandioso mensaje. Cristianismo contra idolatría. Del año 61. Del año 61, 12, 17. Párrafo 31. Ahora, esto que hace no es nada fingido. Esto que hace no es nada fingido, es la pura verdad. El candidato va ante el ídolo y confiesa sus pecados al sacerdote. Entonces lo rocían con agua santa que el sacerdote ha bendecido. Luego muchas veces toman un anzuelo muy grande, como los de pescar, pero que mide como 1.5 centímetros a 2 centímetros. Desde la punta hasta la parte trasera del anzuelo. Y sobre el anzuelo cuelgan una bolita, como esas que usan para adornar el árbol de Navidad, y la llenan de agua para que sea pesada. Y toman miles de estas cosas y las enganchan en su cuerpo, y luego las sacan, y eso es para atormentar el cuerpo, para complacer a su Dios. Aquel ídolo. Ellos no son hipócritas. Párrafo 32. Luego muchas veces sacan la lengua y tienen una lanza que en la punta está dividida como un tenedor. Y esa punta pasa por toda la lengua y hasta por la nariz. Y así mantienen eso fijo. También toman una aguja e hilo y le cosen los labios si es que ha hablado una cosa errada. Y tienen tantas formas de tortura, y todas esas se sientan alrededor de esa gran piscina de fuego, sacrifican un cabrito para apaciguar al ídolo, y de esa manera ofrendan una vida por sus pecados. Y usted debería oír el ruido cuando ese cabrito se es sacrificado. Ellos confiesan sus pecados sobre el cabrito y lo matan. Y la sangre les es como una expiación. Párrafo 33. Luego este candidato que va a caminar por las brasas, si él se asusta y corre por las brasas, él trae reproche para sí mismo, pero tiene que caminar despacio y firme por medio de esas brasas encendidas. Y a veces tiene una profundidad de 5 metros y quizás 30 o 40 metros de largo. Y de ancho unos 3 metros más o menos. Y estas brasas se ponen blancas con tanto calor. Y el hombre no tiene nada puesto, solamente una telita sobre los lomos. Y llega ante estas brasas con todos estos anzuelos colgando del cuerpo.
y él sangrando, se eleva a una condición tan emocional hasta que le sale espuma de la boca y se pone a caminar por ese fuego y sale al otro extremo sin ninguna quemadura ni nada. Y cuando pasó por las ramas, cuando pasó por las brasas, sus pies se hundían quizás unos 70 centímetros en las brasas, y cuando daba otro paso, sacaba las brasas rojas colgando de su cuerpo, y cuando sale, no tiene ninguna señal de quemadura. Uno puede ver sus pies y sus piernas, y no ve nada diferente. Y al ver esto, uno se pone a pensar que si un sacrificio de sangre de cabrito ofrecido a un ídolo pagano, y la fe que tiene en tal cosa puede proteger a un pagano del fuego ardiente, ¿qué hará la sangre de Jesucristo para el creyente en un Dios vivo? Aleluya, amén. Párrafo 34. Ahora, la idolatría es una cosa muy rara, y esto ha existido a través de todas las edades desde el principio del tiempo. Ahora, el orden para esta adoración a los ídolos es que el hombre elija el ídolo y lo prepara. Y luego él se prepara a sí mismo para esta gran adoración. Ahora, él cree que este ídolo es hecho a la imagen de algún dios que él nunca ha visto. Su dios está sin forma y por eso él cree que la forma está en la imagen que este ídolo que él ha hecho para este dios. Ahora, no deje que eso se le escape. El ídolo está hecho a la imagen del dios místico que el hombre cree que existe. Luego el hombre llega ante este dios y se postra y cree que él es el dios, el cual es una persona invisible. Viene en ese momento y se mete en ese ídolo y él cree que está hablando a Dios por medio de este ídolo. O sea, que Dios llega a meterse en este ídolo y él responde. Muchos de ustedes que son maestros han estudiado la mitología y hasta dicen que los dioses tuvieron batallas unos con otros. ¿Y cuántas cosas más? En otras palabras, el Dios se manifiesta a sí mismo de su posición sobrenatural para llegar a meterse en este ídolo y así habla en respuesta al adorador por medio del ídolo. Luego el adorador, estando en alguna condición emocional manufacturada, cree que el ídolo le está hablando a su corazón y así que él queda perdonado de sus pecados, etc. Y todo es por medio del ídolo, lo cual claramente nos muestra que es del diablo. Es el diablo quien hace todo eso. Párrafo 35. Y la cosa que está gente no hace estas cosas así de medio ánimo, desde luego hay algunos que así lo hacen, pero hay muchos más que son verdaderos adoradores de esas cosas. Por ejemplo, yo les podría contar de cómo esos diablos en esos ídolos obran toda clase de cosas, hacen que sangre salga de ciertas cosas. Esos son diablos y si usted no cree que en verdad existe un diablo, entonces tampoco puede creer que existe un Dios verdadero. Seguro, usted tiene que creer lo contrario también, el pro y el contra. Ciertamente hay un diablo real y él es una persona, no un pensamiento. Él es una persona. Hoy día existen enseñanzas en la cual dicen que el diablo es un pensamiento malo, que él llega a uno. No, no, no es así. El diablo es una persona y esa misma gente cree que el Espíritu Santo es apenas un pensamiento bueno, que él llega a uno. No crea eso. El Espíritu Santo es una persona. Es la persona de Cristo en forma de Espíritu. Amén. Párrafo 36. Ahora, estos idólatras se postran ante su ídolo y creen que el Dios a quien ellos adoran está representado en este ídolo. ¿Lo entienden bien? El adorador
no es un hipócrita. Él realmente está agarrado de algo que está en ese ídolo porque es algo, porque ese algo viene sobre él. Él hace algo para obtener aquello del ídolo, lo cual es apenas un dios místico, no un dios genuino. Y muchas veces el diablo se mete en tales cosas. Y el diablo aún también se mete a veces en nuestros cultos y se personifica falsamente como Dios. Yo he visto esto en mi propio ministerio. Párrafo 37. Recuerden, apenas estamos enseñando en esta mañana. Cuando yo me vaya al ministerio en el campo, yo quiero que esta iglesia se mantenga firme con su pastor y con la enseñanza que ha sido dada aquí. Manténgase con esta palabra. No la vaya a dejar. Manténgase fiel con la palabra. No importa lo que venga o lo que vaya. Quédese con esta palabra. Y no importa que yo me vaya. Yo solamente soy uno de los pastores de aquí. El hermano Neville enseña lo mismo que yo. Por eso vengan igual a la iglesia. Escuchen la palabra. Yo no sé a dónde él me va a guiar. Le dije a mi esposa esta mañana, cuando estábamos sentados en la mesa, hay algo que ha estado clamando en mí por todos estos años. Ahora yo voy allá a hallar qué es. Ahora yo no sé por dónde me guiará ni a dónde me llevará, pero donde quiera que él me guíe, me guiare, yo seguiré. Párrafo 38. Ahora, la idolatría todavía existe hoy. Yo hallo a gente que viene al altar con palabras ciegas de maestros ciegos, los cuales les dicen tal cosa. Abra su sentido y olvídese de todo. Haga que su mente quede completamente vacía y usted entonces llegará a ser un Elías o llegará a ser esto o aquello. Mentira tan tremenda. Usted no viene a Dios de esa manera. En eso usted está abriendo su alma para darle la entrada a toda clase de espíritu diabólico. No haga eso. Tiene usted que recordar, hay un diablo y él personifica a Cristo casi al pie de la letra. Párrafo 39. Yo estaba leyendo acerca de la vida de San Martín hace algún tiempo, en donde un muchacho que en realidad era un monje, el cual dijo que Dios le había llamado para que fuera uno de los profetas antiguos. Este dijo, escúcheme a mí, yo soy uno de los profetas antiguos. Y desde luego, la escuela bajo el mando de San Martín no le ponía atención a tal cosa y no le creían porque la vida de este joven no cuadraba con lo que decía. Por fin, él dijo, les voy a probar que yo soy llamado a ser uno de los profetas antiguos. Sé que soy joven, pero tengo este llamado. Ve usted, los dones y los llamamientos de Dios son sin arrepentimiento. Y lo que sucede es que se desvían de la palabra. Y cuando usted se desvía de la palabra, entonces cae en cualquier cosa. Párrafo 40 para terminar. Entonces este joven dijo, esta noche como a las 12 de la noche, Dios me va a dar un manto blanco para que yo pueda probar mi lugar entre ustedes. Y para mostrar que yo soy uno de los profetas antiguos. Y esa noche todos lo escucharon y hablaron y los demás y a los que vigilaban. Y en verdad recibió un manto blanco. Y cuando se hubo ido, el que les visitaba, fueron a comprobar y vieron que era genuino, un genuino manto blanco. Y parecía muy bueno, pero el obispo anciano no podía captar eso. No le parecía correcto, porque no era de acuerdo con las escrituras, un manto blanco. Y cuando él se puso, le dijeron al joven, llévate este manto blanco y ve y párate frente a San Martín, el hombre de Dios, el hombre de Dios. Y él no lo quiso hacer, él no se paraba frente a ese profeta genuino, él no quería ir. Entonces lo forzaron ahí y cuando yo ya lo iba a llevar, el manto se desvaneció y se fue. Y nadie supo a dónde se fue. ¿Ve usted? Cuando la cosa llega al reto.
Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 41. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Vamos a concluir. Más adelante tenemos servicio en el culto. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este compañerismo y también la lectura de este glorioso mensaje titulado Cristianismo contra Idolatría, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de diciembre del año 1961. Vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por este grandioso compañerismo. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este privilegio, Señor, por la gran oportunidad que tú nos das, Señor, en este último tiempo, sabiendo de que esta palabra nos sacará de este espacio llamado tiempo, nos sacará vida eterna, Señor, porque de allí fuimos traídos, Señor, cuando tú formaste este mundo invisible, tú formaste primeramente casa celeste, luego hiciste de este mundo visible para poder entender lo que es el mundo invisible a donde tenemos que regresar, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, si tú nos permites continuar con este glorioso compañerismo, el día de mañana continuaremos, Señor, en los hermanos y hermanas que también estarán en la cena y hoy justamente, Señor, lecturando, alimentando, instruyéndonos como soldados de la patria celestial, muy agradecidos nos despedimos, no de tu presencia, Padre amado, sino de este compañerismo. Más adelante tenemos un servicio de culto, permite entrar en la cena de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, que nos guíes, nos dé sabiduría y entendimiento para comprender y entender lo que tú quieres tratar con estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo hoy más no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio septuple del plan de redención. Muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir
el misterio se cumple, el plan de redención. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo hoy más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Pero en los días de la voz de séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetuidad.